Llevamos ya 12 kilómetros recorridos desde La Palma hacia Citalá. No sé qué nos puede decir antes de comenzar el tour. Bueno, que hay que prepararnos porque va a estar interesante el terreno, un poco la calle, como algunas veces hemos viajado, hemos visto que es dañada, pero eso no importa. Llevamos todos los ánimos de llegar hasta nuestro destino, que es La Calera. Así que ahorita nos encontramos ya en Citalá. Salimos a las 6 de la mañana. El recorrido consta de aproximadamente 40 kilómetros. Así que a disfrutar. Bueno, ya llegamos al desvío, allá va la calle para Metapán. Aquí viene desde Citalá y aquí está la que nosotros tomamos hacia Llano de la Virgen para posteriormente llegar a las cuevas de La Calera. Aquí están las más fieles compañeras, que son las que siempre nos acompañan a nuestras más locas aventuras. Y como siempre, todo ciclista no le debe de faltar su pega, sus parches, pastillas de freno de repuesto, llaves, una navaja,
un candado y la bomba, por supuesto. Así que ya estamos a las 7:30 de la mañana, justo la hora del desayuno, que por cierto ahí anda también en la mochila. ¡Allá vamos, Calera! Yeah.
bienvenidos al aquí a nuestro nuestra primera parada aquí en el puente Amaca. Quisiera. Yeah.
Bueno, adiós, camino bonito. Sáquenme de aquí. Es tercera vez que hacemos este recorrido, pero nunca tuvimos el equipo adecuado, digámoslo. Aún no lo tenemos, pero bueno, con lo que tenemos ya nos podemos defender. Nunca lo grabamos, así que pues este es el día. Muy bonito, muy bonito. Ahorita ya estamos arribando
a nuestro destino, donde vamos a explorar algunas cuevas y vamos a hacer un poco de escalada. Aquí este es el lugar conocido como La Calera, en la ribera del río Lempa, en el límite de los departamentos de Chalatenango y Santa Ana. Aquí una toma del cañón, ahí donde están las cuevas, y ahí el río Lempa. Así que vamos a cruzar aquí a ver qué tan profundo está el río. Antoja un baño. Ahí hay una buena piscina, para una piscina natural. Y ahí es donde vamos a escalar. Una colmena de abejas africanas. Vamos a entrar a la cueva. Ojalá no puedan detectar nuestra presencia. No le gusta que las molesten. Y aquí estamos en el interior de una cueva. Donde hay muchos murciélagos. Allá va la cueva. Vamos a poner un poco de luz. Ahí es donde vamos a subir.
el compañero se ha quedado atrás. Bien, nos encontramos cerca de una de las primeras cuevas que vamos a explorar. Acabo de ver un enjambre y creo que son de las bravas. Así que voy a tratar de acercarme a la cueva lo más minuciosamente posible. Se ven bastante enojadas. Y aquí ya estamos dentro de una de las cuevas. Ahorita voy a arriesgar mi vida subiendo a la cueva, a hacer una toma de la cueva, a ver si los murciélagos me dejan en paz. Pero ahorita me recuerdo de una cosa: dejamos las lámparas en las bicicletas, ¿verdad? Siempre andas pensando en todo. Me llega, fíjate. Así que con lámpara en mano voy a ingresar, hacer unas tomas de las estalactitas que hay allá adentro, a ver si no me pierdo en esas cavernas. Andan bastantes amigos por aquí, no les gusta la presencia de luz. No les agrada que los molesten. Wow. Mi amigo va a tratar de entrar a la parte alta de esta cueva para mostrarnos cómo es el interior. Vaya bala, el conducto. Solo que es... Sí, hay murciélagos. ¡Rayos! En mi casco vino a chocar, ¿viste? Sí. Bueno, vamos a ingresar a esta cueva. Los lentes me están molestando. Ahora sí. Huele fatal. Puro guano. Huele fatal. Están lisas las rocas porque... Por la mierda. Los restos de los desechos de los vampiros. Los murciélagos. Bueno, no le gusta que los molesten, pero ni modo. Le van a tener que hacer frente. Bien se siente como el oxígeno se hace un poco más raro.
no le gusta la luz. Aquí ha pasado uno cerca de mí, aquí viene. Están molestos porque les estamos invadiendo su territorio. Están furiosos. Una serie de conductos diminutos, y aquí están unos un poco más amplios, donde seguramente se puede entrar. Un poco reducida, vale que aquí es donde vale ser un poco delgado. Hola. ¿Vas a subir? No, ahorita pasa que voy a subir. Bueno, voy a continuar. Vi un documental una vez que un tipo que hacía este deporte quedó atrapado en una cueva. Resbaló y quedó atrapado en una cavidad de la cueva. Intentaron sacarlo, pero por lo difícil que era, no pudieron liberarlo. Lo alimentaron por algún tiempo, hasta que los equipos de rescate se dieron por vencidos, y al mes murió. Qué sufrimiento ha de haber sido para esa persona haber estado un mes atrapado en una caverna. Tengo que ser cuidadoso para que no me pase algo semejante. Aquí se pueden ver algunas estructuras de estalactitas que se han formado con el paso del tiempo. Y la cueva sigue hasta salir arriba a la montaña. Aquí va la cruz. Al parecer hay una colmena arriba. ¿Verdad? Ah, se ve la carispita, pero no puedo definir si son de chumelo o son... No, esas no son de las abejas africanas, de las que habían allá. Sí, aquellas son más cholas, ya las viste. Estas no, mira, como que son de chumelo. Aquí lo más voy a decir que bueno.
sin dudas, la naturaleza siempre va a demostrar todo, que tiene una belleza incomparable. Tomemos un poco de conciencia, porque como ya sabemos lo que le está sucediendo a nuestro planeta, son cosas que podemos evitar o minimizar. Todos podemos poner nuestro grano de arena para ayudar al planeta. Tenemos que pasar al otro extremo para poder escalar y poder marcharnos. Tendría que haber sido por la orilla, por aquí. Bueno, se va acercando casi mi turno de pasar, pero antes voy a tratar de buscar una ruta alterna, porque por lo que veo, por donde mi compañero acaba de pasar, está muy, muy profundo, entonces corro el riesgo de mojar algunas cosas. Aquí vamos. Por lo que puedo observar, no tengo escapatoria, tengo que cruzar por ahí, porque veo que aquí por el lado de las piedras el terreno está muy inestable, podría caerme y golpearme, y eso no sería nada bueno en este recorrido, lesionarse, ¿verdad? Tener que salir y meter algunas cosas en la mochila, porque si el agua llega hasta el pantalón o la bolsa, hasta la bolsa del pantalón, perdón, podría mojarse la batería extra que traigo aquí. Ah, bueno,
Acabamos de cruzar eso, se ve bastante fácil de cruzar, pero en realidad no lo es porque las piedras que están bajo el agua están bastante lanosas y es peligroso darse una caída. Yo tuve que cruzarlo dos veces porque, bueno, pues tenía que traer lo que es la comida y una batería extra. Esta es la recompensa que tenemos. Todavía tenemos la misión de subir hacia ese acantilado.
estamos ya en la entrada de la cueva. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a subir por la cueva hasta la desembocadura arriba, así que es una tarea ardua, tiene sus dificultades, pero y sus riesgos, además, y sus riesgos, así que hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver cómo nos va, así que vamos a ingresar ahora mismo. El terreno es un poco flojo, hay que tener cuidado donde se pisa porque de repente se resbala y es lo que menos queremos, ir a caer al río. Hay mucha piedra suelta y también hay colmenas en los alrededores, que es un riesgo extra. Tratar de no molestarlas para evitar que se vayan a alterar y nos hagan difícil la tarea. Pues aquí está la cueva, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Voy a subir. Todavía está la escalera ahí. Es un tronco la escalera, así que para hacer un poco de apoyo. Hay una brisa fuerte, vos. Sí. ¿Te acordás la técnica de apoyar el hombro sobre la pared de la roca? Vaya. Inténtalo ya, aquí te voy a esperar para apoyarte en caso de ser necesario. Siempre con precaución porque no andamos equipo de seguridad. Sí. ¿Te acordás la técnica de apoyar el hombro sobre la pared de la roca? Ya vamos a ver si me acuerdo. Vaya. Hay que tener ciertas habilidades felinas, y la verdad es de que para esto deberíamos de usar equipo adecuado. Acabo de subir lo que sería la primera etapa, un poco tenso porque el terreno aquí no es muy amistoso con uno. A esta cueva la conocen como Cueva Campana, dicen que emite un sonido parecido al de una campana cuando se golpean las estalactitas, esas formaciones de piedra calcárea, no sé qué otros minerales. Hey, tenemos un amigo acá, ve. Hola. Se ha refugiado en esa cueva.
Pero ¿qué tenemos acá? Voy a poner un poco de luz. Aquí se puede observar cómo se empieza a formar una estalactita. Aquí tenemos una forma de vida también de las cavernas. Es una, no sé, en realidad pareciera una cucaracha. Aquí tenemos. Ahí están los amigos, se van molestando. Los murciélagos. Aquí se pone un poco más difícil el acceso. Aquí el túnel se empieza a reducir. Thank you.
Es hora de avanzar. Falta la segunda y la tercera etapa. Aquí no hay retroceso, es decir, me sería imposible bajar y habría más riesgo de una caída. Así que no tengo escapatoria. Hay que avanzar. Sube o muere. Nuestra salvación está cerca. La salida está a unos pocos metros ya. ¡Qué alivio! Tené cuidado, siempre apóyate bien y... Primero asegura la mano y el pie, porque hay una... Mientras no estés seguro, no des el paso. No tenemos arnés ni nada por el estilo. Esa es la pasada más difícil. Sos un felino. Esta está más fácil porque hay más modo de dónde agarrarse. Espera. Aquí vamos. Puedes darle hasta el final ahí de una vez, el último paso. Por fin se puede ver la luz. Profunda, caer de aquí sería fatal. Pues aquí estamos ya cerca de la salida. Difícil de accesar el terreno aquí, pero ya verán por qué vale la pena. Bajamos ya. No, aquí tenemos que subir ahí. Yo pensé que para abajo íbamos ya.
fuera. Poné como punto de referencia. Se rompe uno. ¿Seguras si son? Sí, aunque a veces se vienen. Sí, hay que calcularlas. Yo creo que voy a subir por el otro lado, porque... No, hombre, aquí está fácil. ¿Será? Sí, bien, es que... Bueno, ya llegamos a la parte más alta, como pueden ver aquí. Se puede observar bastante bien el panorama. Y aquí tenemos a nuestro compañero que está sumamente loco, intentando llegar a cierta parte de la de esa caverna. ¿Algo que decir? Me quiero lanzar. Hey, aquí hay una caverna profunda que va a dar al otro lado de la ladera. Voy a ver si la puedo escalar. Aquí está, mira. ¿No se ve desde allí? No, definitivamente no. Voy a tener que bajar.
altura. No creo. No. Sinceramente no llego ahí. Ay, ya está un amigo. Todavía no es nuestro día. Encima y pueden apreciar el río desde aquí. Premio, premio, subir. Muchas espinas aquí que no. Difícil de acceder, pero aquí tenemos ya. Piensa seguir bajando más. Está loco. Más cuando se cae uno de aquí, ¿verdad? Bajando del precipicio, desde aquí sí se ve. Y toda esta roca está como colgando. Sí. Como suspendida en el aire, ¿sabes? No me quiero imaginar un temblor así ahorita como estamos. Un terremoto, ¿verdad? Sería brutal, empezarían a desprenderse de grandes porciones de roca. Ah, nos morimos aquí. No, dudo mucho que sobreviviéramos de aquí.
disponible. Tiene que bajar, así que vamos a bajar, no sé cómo, pero vamos a bajar. Vale, está bien. Si ustedes no se creen capaces, mejor no lo vayan a intentar, porque ay, tener que bajar todo esto, hay que tener los huevos de hacerlo para hacerlo, o estar loco. Estamos listos ya, al fin hemos salido de los senderos, de la montaña, ahora ya entramos a una carretera, ya 5:35, así que estamos a media hora de llegar a la, al caserío más cercano y luego a 2 horas y media de la casa ya sobre la bicicleta, así que vamos a entrarle porque se nos hace de noche, el tiempo es nuestro peor enemigo en este momento. Misión cumplida. En 2 horas tenemos que estar en la casa. ¿Dónde está Zen? Lo bueno es que vamos intactos. Veo un poco golpeado de las piernas, siento cansada ya. Yo siento que sí, que voy intacto todavía. Aunque todavía me duelen los golpes. ¿Cómo reacciona el músculo cuando tenemos ya a pedalear? ¿Cómo está? Estamos ya cerca
de subir al bordo ahí, ¿verdad? Esta jornada se ha hecho larga. 6 de la mañana, son las 7 de la noche. Y todavía nos falta 1 hora y media aproximadamente para llegar a casa. Ya se sienten los efectos en el cuerpo. Ya siento pesadas las piernas. Ha sido una jornada extenuante, pero a la vez muy, muy gratificante. Hay hombres que les gusta este tipo de aventuras, así como el brother aquí. No hay que pegarse a los videojuegos, no hay que pegarse al teléfono, hay que sacar la bicicleta. Bueno, hay que continuar porque no queda otra. Va conectado. Debería de encender la luz trasera para que aparezca registrada en la grabación. Diablo. Nos vemos.